La evidencia de una tradición musical en la antigua Tiwanaku viene casi exclusivamente hasta la fecha de los restos que sobrevivieron y estamos presentando en este trabajo. Esto es casi todo lo que quedó de la práctica musical tiwanacota. Cómo fueron utilizados estos instrumentos nunca lo sabremos con exactitud. Lo que sí sabemos es que la trompa junto con la flauta y la percusión se pueden considerar como los instrumentos más antiguos utilizados por el hombre. Surgieron de una larga tradición de instrumentos de llamada que se remontan incluso muchísimo más allá de las civilizaciones de Grecia y Roma. Los instrumentos musicales que estamos observando fueron enterrados con los titulares de las tumbas. Su estudio va más allá de la música y nos proporciona información adicional acerca de costumbres, prácticas y la evolución de una vasta y compleja gama de formas que fueron la base para las tradiciones musicales que practicamos hasta hoy en día y que tuvieron su origen en la antigua Tiwanaku. La música tiwanacota está en base a monotonos, sin mediotonos y modulaciones improvisadas de la voz amplificadas por instrumentos musicales de viento. Esta constatación se da por las notas creadas por la posición de las perforaciones y la falta de boquillas que se pudo observar. Los instrumentos musicales tiwanacotas fueron elaborados con originalidad y exhiben una gran variedad de formas. Entre las más originales creadas por ellos tenemos instrumentos de aire con dobles salidas, megáfonos, cornetas, trompas, silbatos. Como no contamos con registros históricos, el intento por reproducir sus sonidos nuevamente, después de miles de años de haber permanecido ocultos, es meramente especulativo. Sin embargo, nos es posible rescatar los sentimientos humanos depositados en ellos, que son la esencia del lenguaje universal y eterno, que es la música. Voy a empezar por la impresión que tengo de que este es un pututu. No sé qué edad tendrá, ni qué... cuáles serán sus cosas técnicas de material. Pero esto suena así. Voy a intentar hacer sonar o darle la función que realmente... Aunque me parece que esto tiene la función de hacer una especie de fonógrafo, como nosotros hoy en nuestros tiempos hacemos con nuestros parlantes. Podría decirse... Hola. O también puede servir como, en principio dije, de un pututu. Bueno, acá tengo otro instrumento milenario que para mí me es un placer, yo como vientista, tratar de hacer sonar instrumentos de hace miles de años, según lo que dicen nuestros queridos arqueólogos. Este tiene una forma de pututu también y tiene un cóndor. Tiene un cóndor, un desfase acá cerca en lo que va del tubo y creo
que la única forma de hacer sonar este instrumento, para el cual para mí es un placer, como repito, porque me identifico con los vientistas de otras épocas. Bueno, acá también un instrumento parece una cobra, una víbora. Tiene una forma bastante interesante, es muy agradable el tacto, es de cerámica, un instrumento milenario que supongo tiene un sonido tántrico, es como el om, pienso que es de ceremonia y suena así. Es un instrumento milenario en el cual pienso que la utilidad, si es que tiene para hacer sonido, es de esta forma. Tendría que agarrarse así. Continuando con toda esta maravillosa exposición de estos instrumentos ancestrales y milenarios, y por el cual me es un placer enorme tocarlos, como verán acá hay dentro de las tradiciones, ustedes saben que el sapo es muy importante de nuestra cultura, yo pienso que todo esto es en cerámica, por supuesto, y es un pututu, pienso, porque, y creo que debe sonar de esta forma. Esta gama aún no se termina porque, por lo que vemos, tenemos bastantes instrumentos todavía por probar. Este, si pueden fijarse, es una especie cónica, también hecho en cerámica, un instrumento milenario, que presumo también que debe ser un pututu. Como verán, continuamos acá un bello instrumento hecho por la mano del hombre hace miles de años atrás. Pueblo de la cultura tiahuanacota, por supuesto. Y tiene la forma de cóndor y también pienso que es un pututu y con otras funciones ceremoniales, tal vez.